Avui la comunitat cristiana i el poble de Llucmajor estan de festa i plen d'agraïment perquè podem acollir entre nosaltres la creu dels joves del Papa, que presidirà la Jornada Mundial de Joventut en el mes d'agost a Madrid. També volem donar una benvinguda molt cordial al senyor bisbe, als germans capellans vinguts d'altres parròquies i, sobretot, a vosaltres, famílies, papàs, mamàs, padrins i padrines, i de manera especial a vosaltres, nins i nines. Ens hem aplegat per celebrar el Dia del Senyor, per sentir-nos església, família de famílies, germans units en l'amor de Crist. Alguns dels cants amb què pregarem en aquesta celebració han estat composats per compositors mallorquins i han estat proposats recentment per la Comissió Diocesana de Cant Litúrgic. Rebem la creu els joves i els celebrants cantant el cant d'entrada que teniu en el full, tant de bo sentissin la seva veu. Señoras y señores, buenos días a todas y a todos. Un saludo muy especial a todos aquellos que nos estáis siguiendo a través de vuestros televisores en la retransmisión de la Eucaristía. Hoy nos encontramos en la parroquia de San Miguel de Llucmajor, Mallorca. Esta cruz que hoy tenemos que nos acompaña fue la cruz que el Santo Padre Juan Pablo II entregó a los jóvenes. También será la cruz que presidirá la Jornada Mundial de Juventud el mes de agosto en Madrid. Hoy preside la Eucaristía el señor obispo de Mallorca, don Jesús Murgui Soriano, en la que también concelebran sacerdotes de aquí de Mallorca. También nos acompañan la coral de canto litúrgico, que ellos nos ayudarán a vivir mejor la Eucaristía de hoy. Esta misa que hoy retransmitimos es la Eucaristía familiar, en la que también, como hemos dicho, nos acompaña esta cruz de los jóvenes. El itinerario de la cruz o las actividades de estos días pasados con la cruz han sido los siguientes. El viernes 18 de febrero, a las 16:30, la cruz visitó el centro penitenciario de Palma, donde se hizo una plegaria. A las 21 horas del mismo día, se acogió la cruz en la iglesia de San Francisco de Palma y empezó una plegaria continua, de las 9 de la noche a las 9 de la mañana. Ayer sábado, 19 de febrero, hubo una marcha con la cruz hacia la iglesia de la Sangre de Palma. A las 5 de la tarde se hizo una plegaria en la residencia de las Hermanitas de los Pobres. Hoy, domingo 20 de febrero, esta mañana a las 8:30, ha habido una marcha con la cruz hacia el monasterio de Cura, desde el pueblo de Randa, donde a las 11 de la mañana se bendijeron e inauguraron las cruces de Mallorca. Y ahora, en estos momentos, estamos celebrando esta Eucaristía familiar con la presencia de esta cruz de los jóvenes. Nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Bueno, una salutació gran en tota l'ànima
a tots els presents, en especial als més petits. Ja vos he saludat a tots els nins i nines aquí presents. Saludar de forma especial també a tot l'equip de la Delegació de Joventut que heu tingut el detall de ser els que heu introduït aquí en l'Església de Llucmajor tant la creu com l'icono de la Mare de Déu. En la persona de don Rafael Mas i de tot l'equip, sacerdots, laics, col·laboradors, en nom de la diòcesi, moltes gràcies. Igual que també, contentíssim, estan els senyors vicaris generals, el pare Jaume, rector d'aquí de Llucmajor, i tota la comunitat dels franciscans que tant de bé ens fan en aquestes parròquies, i contentíssim de que estiguen els germans preveres, especialment els arxiprers que han volgut fer present al presbiteri diocesà en aquesta celebració. Senyor Batlle, gràcies, i Ajuntament de Llucmajor, una alegria perquè ja s'han vist dalt en cura i ara pues, estem aquí tots, tota la bona gent de Llucmajor i tota la gent d'altres comunitats que heu vingut acompanyant en família, en nins, en joves, en gent gran, la creu en esta jornada que ha estat mescladeta d'aigua, de pluja, de boira i de tot. Pues bueno, estem aquí i que la pau del Senyor sigui amb vosaltres. I hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, humildemente reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ara, un grupet de nins volen demostrar que nosaltres volem dir sí a Jesús. Un grupet de nins volen dir ben fort que aquest personatge, aquest Jesús, que ens estima de manera gratuïta, és molt a prop de nosaltres. Ara, un grup de nens que aún no han sido bautizados i estan en el grup de catequesis, subiran al presbiterio a besar la cruz de los jóvenes i seran acogidos i signados por el señor obispo. Molt bé, i ara tots plegats proclamem la glòria de Déu amb el cant del Glòria. Glòria a Déu a dalt del cel, glòria a Déu a dalt del cel. I a la terra pau als homes que estima el Senyor. Glòria a Déu a dalt del cel, glòria a Déu a dalt del cel. Vos alabam, vos beneïm, vos adoram, vos glorificam, vos donam gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent. Glòria a Déu a dalt del cel, glòria a Déu a dalt del cel. Senyor, Fill Unigènit Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, vos que lleveu el pecat del món, teniu pietat de nosaltres. Glòria a Déu a dalt del cel, glòria. Que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vos que seis a la dreta del Pare,
teniu pietat de nosaltres. Gloria Deo al alto cel, Gloria Deo al alto cel. Perquè vos sou l'únic sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim, Jesucrist amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. Glòria a Déu a dalt del cel, Glòria a Déu a dalt del cel. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos ahora a escuchar la primera lectura, cogida del leccionario para las misas con niños, aprobado por la Sagrada Congregación para el culto divino, lectura del libro tal como lo propone el directorio de Pablo VI. En aquellos días subían al templo Pedro y Juan a la oración de media tarde. Cuando vieron traer a cuentas un lisiado de nacimiento, solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, le pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro. Te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar». Agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le quedó, fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie en un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios. Al caer, la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta Hermosa, quedaron estupefactos antes de lo sucedido. Palabra de Dios. Vamos a escuchar ahora el Salmo responsorial, que es todo cantado. El Salmo dice así: «El Señor es mi pastor, nada me falta». El Señor es el meu pastor, no manca res. El Señor es el meu pastor. Per l'amor del seu nom. El Senyor és el meu pastor, no manca res. Ni quan pas per vegades
tem por de res, perquè us tem de bon amic. La vostra vara de pastor m'ha serena i em conforta. El Senyor és el meu pastor, no mancaràs. Con el canto de la aleluya nos preparamos para escuchar el Evangelio de hoy que proclamará un diácono. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y él se puso a hablar enseñándoles. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les hará caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de lo que pidáis. Vosotros rezad así. Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ahora a escuchar la homilía por parte del señor obispo de Mallorca, don Jesús Murgui Soriano, que preside hoy la Eucaristía. Me n'he vingut aquí més propet, més prop, perquè me poguereu veure i per sentir-me també més prop dels nins i les nines que esteu aquí, perquè veig que esteu molt bé i vos felicit de lo formals, de lo calladets, de lo formals i seriós que esteu.
soles, vos vaig a demanar una cosa, que es digueu als majors que vos acompanyen que si quan s'acabe la missa, igual que ara el Glòria heu vist que han pujat quatre, que vos pogueren acompanyar a donar-li un bes a la creu de Jesús, tots i cada un de vosaltres. Crec que la millor coronació d'esta missa, que és una missa on hi ha pares, padrins i vosaltres, la millor coronació final seria eixe bes a Jesús simbolitzat en la seva creu. D'acord? Se'n recordareu? I quisiera dir a tots els presents solo dos idees, perquè con tanta gent, i no solo tanta gent, aquí hi ha persones que estan des de les 6 de la mañana en danza, que han subido allá arriba a cura, que han ido en familia, que han bajado, pues bueno, creo que os merecéis que un servidor trate de decir dos cosas importantes, centrales, claras y cortas. Del Evangelio subrayaría esa primera palabra que es todo. Esa palabra que resume la gran revelación de Jesús en el Evangelio entero. La palabra Padre unida a la palabra nuestro. Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo del Padre, enviado para salvarnos, pero que viene a enseñarnos no solo la oración del Padre nuestro, para comunicarnos con Dios, sino que nos revela como palabras principales esas dos. Padre nuestro, Dios es nuestro Padre. Dios es amor. La cruz que hemos traído y que nos preside es, en una mirada, la gran revelación de hasta qué punto, como dice San Juan, en el Evangelio, el Padre nos ha querido, dándonos ahí, clavado en la cruz, a su Hijo, para que muriendo nos diera vida, para que resucitando tuviéramos por herencia ser hijos por toda la eternidad. El amor de Dios. Yo quisiera tener palabras capaces de llegar como si estuviera dirigiéndome al oído, al corazón de cada uno de los que me escucháis. Y te quiero decir, no te olvides, mira la cruz de Jesús y recuerda que no estás solo. En tu dolor, en tu cruz, en tu sufrimiento, Dios es tu Padre. Dios te quiere hasta el extremo que Jesús ha muerto, ha dado la vida por ti, como dice textualmente también en una carta suya San Pablo. Segunda cosa. La primera lectura nos sitúa ante una escena que a mí, de forma especial, me ha emocionado siempre. Fijaos, el Espíritu ha venido ya en Pentecostés. Los apóstoles se convierten por fuerza del Espíritu en grandes testigos de la resurrección de Jesús. Pedro, Juan van al templo como solían y había un hombre con una gran desgracia física que estaba pidiendo a la puerta del templo. Y a mí me impresiona esa palabra que dice Pedro, porque él les pide dinero, limosna, y Pedro les dice,
míranos, fíjate en nosotros, como queriendo decir, no tenemos nada, somos pobres, pero tenemos una gran riqueza en el nombre de Jesús, el Señor, ponte en pie. Creo que ahí hay tantas cosas que el Señor nos dice en esa palabra suya. Nosotros somos ese Pedro y ese Juan, somos la Iglesia después de Pentecostés. No somos poderosos, se demuestra cada día que somos débiles, que somos poquita cosa, pero somos algo muy grande, porque somos portadores de la presencia de Jesús resucitado a través de nuestra palabra, de nuestros gestos, de nuestra vida. Jesús, sobre todo en la Eucaristía, pero también en la palabra de los que hoy son apóstoles, los que son Pedro y Juan, el Papa, los obispos. Jesús, resucitado por su Espíritu, sigue hablando al ser humano de hoy y sigue curando, poniendo en pie a la humanidad paralizada por el pecado y tantas penas. Nosotros estamos llamados a encarnar a Jesús, a que no teniendo poder, tengamos nada menos en la palabra y en el amor el hacer presente a Jesús, que pone en pie al hombre paralizado, enfermo, solo, fuera del camino. Mis queridos hermanos, Dios es Padre, es amor. No lo olvides para tu vida, pero Dios, una vez por los sacramentos nos ha incorporado a Él, nos envía por su Espíritu a que la cruz de Jesús, el amor de Jesús, sea servicio, compromiso, curación, medicina, fuerza, que cure y cambie la vida de nuestros hermanos paralizados, enfermos, sufrientes de nuestro alrededor. Y acabo diciendo una palabra de alguien cuya imagen está aquí, al lado de la cruz, María. Porque María fue clave para que el Hijo de Dios, enviado por el Padre nuestro, se hiciera nuestro hermano. Ella diciendo que sí, en la Anunciación, abrió las puertas a Dios para que entrara en nuestra historia. Ella después fue tan fiel que, como hoy la vemos, estuvo hasta el final junto a su Hijo, junto a la cruz. La fidelidad de María es un ejemplo especial para los cristianos en estos tiempos no fáciles. María nos enseña a decir que sí, a dar la vida al amor que es Dios, pero nos enseña a ser fieles a ese amor hasta la cruz, hasta el final, hasta la resurrección. Y ella estuvo en Pentecostés, en la Iglesia que nace, junto a Pedro, junto a Juan, junto a los apóstoles. Por eso es no solo madre de Jesús, de Dios, sino madre de su Iglesia, del cuerpo de Cristo, que nació por el Espíritu en Pentecostés. Que María la sintáis como madre, que María os dé y conceda en estos tiempos, a veces no fáciles, la fidelidad en la cruz para llegar a la resurrección, y que María esté con nosotros animándonos a dar la vida, la palabra, el Evangelio que cura y levanta y pone en pie a nuestros hermanos. De verdad, celebremos la Eucaristía con toda el alma para que la palabra proclamada se cumpla en nosotros. Y sencillamente acabe digent una paraula. He tingut un privilegi molt gran, el d'estar aquí, en tots vostès, però també haver pogut acompanyar la creu
des que arribà a Mallorca, en el primer acte ja, en la presó, després en els joves, en la sang, en Sant Francesc, en els majors, en la gent gran, malalta, en tots. I de veres, vull dir, en nom d'esta diòcesi, que necessita tant de l'amor del Senyor, dels homes i dones de Mallorca, a la creu, a Maria, a la Iglesia, a Jesús, moltes gràcies. I en les persones que esteu aquí, en especial els que esteu aquí de Llucmajor i de tota Mallorca, gràcies per venir. A pesar de la pluja, del fred, del mal temps, i en especial, com vos dia, els nins. Molt bé. Moltes gràcies. Fins sempre. Déu vos beneïsca. Així sigui. Ara junts anem a fer la professió de la nostra fe. Vos vaig a preguntar, serà el credo resat en forma de diàleg, com fem en la vela pasqual, en el baptisme, en la confirmació. Vos deman que de cor, si li digueu a Déu, al Senyor que sí, li ho digueu en tota l'ànima, dient com Maria, eixe sí, que és donar la vida, més enllà de sols dir que creguem en ell. Per tant, germans, creix en Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra. Sí, creix en Jesucrist, únic fill seu i Senyor nostre, que nasqué de Maria Verge, patí i fou sepultat, ressuscitat entre els morts i seu a la dreta del Pare. Sí, creix en l'Esperit Sant, la Santa Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn i la vida perdurable. Sí, aquesta és la nostra fe. Aquesta és la fe de l'Església, que es gloriam de professar en Crist Jesús, Senyor nostre. Amén. Llenos de confianza en Dios, nuestro Padre, presentémosle humildemente nuestras peticiones. Per la Iglesia, per el Papa Benet, el bisbe Jesús i per tots els cristians d'arreu del món, perquè tots siguem família que s'estima i que estima tots els homes i dones de bona voluntat. Preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Per als joves, i d'una manera especial per als joves mallorquins, perquè la Jornada Mundial de la Joventut sigui una ocasió perquè descobreixin la bellesa de l'Evangeli i de la seva vida. Preguem al Senyor. Senyor. Per tots els pares i mares, padrins i padrines, també pels catequistes i educadors, perquè prenguem consciència de l'apassionant missió que té l'Església, que l'Església ens encarrega, ajudar els nens i joves a créixer en la fe. Preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Per als nens i nines, perquè descobrim que Jesús és a prop nostre i que li podem parlar com un amic i sentir que ens estima, preguem al Senyor. Senyor. Tinguem un record especial per als més pobres, per als malalts, per als que més s'ofereixen, perquè mirant la creu del Senyor trobin consol i pau. Preguem al Senyor. Amén, Senyor. Finalment, preguem per la pau en el món, perquè a l'ombra de la creu aprenguem l'art de la reconciliació. Preguem al Senyor. Amén, Senyor. Per Jesucrist, el nostre Senyor. Amén. A un lado de este presbiterio preside la cruz, signo del amor gratuito e ilimitado de Dios por toda la humanidad. Y al otro extremo de este presbiterio hay un póster sobre Cáritas que quiere ser signo eclesial
de la preferencia del Señor por los más desfavorecidos, por los más pobres. Esto para deciros simplemente que las colectas de hoy aquí en San Miguel de Llucmajor y de Santa Eulalia el próximo martes irán destinadas a un proyecto de vivienda de Cáritas, precisamente para proteger el ámbito familiar. Últimamente muchas familias vienen a visitarnos a Cáritas en necesidad de no romper el ámbito familiar. Vienen por desahucios de la vivienda, por falta de pagar alquiler. Desde Cáritas queremos proteger al máximo el ámbito familiar porque es el ámbito de relación, de comunicación y expresión del amor. Así pues, recordaros que esta colecta y la colecta del próximo martes en la parroquia de Santa Eulalia de Palma irán destinados a estos proyectos de vivienda de Cáritas Diocesana de Mallorca. Muchas gracias. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar tus misterios con culto reverente, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos para glorificarte nos obtengan de ti la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. San, 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 es el Señor del universo. San, 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 es el Señor del universo. Santo, eres en verdad Padre,
y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto, a nuestro Obispo Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Mordenant les mans, tots junts,
perquè el millor de cada un de nosaltres pugui passar com una cadena els uns als altres. Perquè per dir aquesta oració, que és el Pare Nostre, no se pot fer de qualsevol manera. Hem d'estar connectats uns amb els altres per compartir el millor que tenim. Pare Nostre, que estàs en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre reina. Es faci la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, donam-nos el Senyor del dia d'avui. I perdonam les nostres culpes, així com nosaltres perdonam els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem en la tentació, ans lliurau-nos de qualsevol mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. A Pau. Es el momento de darnos la paz. Que este gesto de paz que realizamos un día más como cristianos sea signo de que el amor está presente entre nosotros. Porque ve un momento muy chulo de misa. Un momento muy interesante. Senyor bisbe, abans ha recordat unes paraules del darrer sopar. Mirau, nins, anant seguint, els nins, mirau, nins. Jesús va ser una persona molt intel·ligent, una persona molt bona en lota i una persona molt sàvia. Jesús hagués pogut elegir 50 coses per fer i en va triar una molt interessant, que va ser donar-se'n als altres. Si Jesús hagués de fer una fila i posar la gent en fila, el primer de la fila segur que sereu els nins, sempre. Perquè Jesús tenia una certa predilecció pels petits i pels pobres. I el darrer de la fila, perquè tothom hi seria en aquesta fila, serien aquesta gent que té tantes coses i no vol compartir. Jesús, el darrer sopar, s'entrega a nosaltres per recordar-nos que estimar sempre guanyarà odiar-se, que perdonar sempre guanyarà la rancúnia, que la pau sempre guanyarà la guerra. Ara ens preparam algunes persones d'aquesta comunitat a rebre-lo en el nostre cor, perquè allà de dins, amb ell, farem aquesta recerca de què és allò meu que és bo. I quan ho trobi, ho trauré i ho compartiré. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Els nins que han fet la primera comunió sí que se posen a posar drets. Els altres quedarem asseguts esperant el moment que ve després, que és màgic. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entro en tu mesa. Diga una vez tu palabra y serás salvo. Vamos ahora a uno de los momentos más importantes de nuestra celebración. Vamos a recibir la comunión. En este momento de la comunión y de oración personal, recordaros lo que nos ha dicho el señor obispo, don Jesús Murgui, en la homilía. Ha resaltado sobre todo dos ideas. Una del Evangelio. Ha subrayado la palabra Padre, unida a la palabra Nuestro.
Jesús nos revela como palabras principales estas dos. Dios es nuestro Padre. Dios es amor. Dios nos quiere hasta el extremo. La segunda idea es de la primera lectura. Impresiona la palabra que dice Pedro. Míranos, fíjate en nosotros. Quería decir, no tenemos nada, somos pobres, pero a la vez tenemos una gran riqueza, que es el Señor. Nosotros también somos ese Pedro y ese Juan. Somos poquita cosa, somos pobres, pero a la vez somos mucho, porque tenemos a Jesús en nosotros y entre nosotros. Dios es Padre, es amor, y por su Espíritu nos envía fuerza para que la cruz sea para nosotros compromiso, fuerza, solidaridad, amor. Finalmente, el señor obispo ha resaltado la figura de María, persona clave. Ella fue fiel al Señor. Estuvo hasta el final junto a la cruz, junto a su Hijo. Es madre de Jesús y madre de la Iglesia y de cada uno de los que formamos la Iglesia. Oremos.
Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar un día la salvación eterna, cuyas primicias nos has entregado en estos sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor sigui amb vosaltres. Crec que és de tot cor obligat donar-les gràcies en nom també del delegat, don Rafael Mas, de tot l'equip de la delegació, a tota la parròquia de Sant Miquel de Llucmajor, de nou als pares franciscans que han estat dels braços oberts acollint-nos d'alt a cura, al senyor Batle i a l'Ajuntament, a tota la bona gent de Llucmajor i a tota la gent, famílies especialment, que des de bon matí heu peregrinat a la muntanya dels tres santuaris, la muntanya de Randa, i que heu acompanyat la creu i l'icono de la Mare de Déu, els nins, que heu estat molt bé, de meravella. Gràcies als que vos han acompanyat, a totes les famílies, i també, antes de recibir la bendició, quiero des d'aquí, aquellos que en toda España, de forma directa o indirecta, gracias a los medios de comunicación social, al Secretariado de Comunicación de la Diócesis, que nos están grabando tantos actos, esta misa, que también llegue a vosotros la alegría, la fe, el sentir de la Iglesia de Mallorca a través de mis palabras. Y para todos los presentes y ausentes, de corazón, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. I res més, a tots, moltes gràcies, com he dit, la part musical, a tota la gent que ha col·laborat preparant la celebració, a tots els que habéis hecho lo posible por acercaros a este momento tan entrañable de la visita de la Cruz aquí en Mallorca, lo mejor y feliz día. Que seáis felices. Germans i germanes, en el bon nas en pau. Com fills d'un mateix pare, señoras y señores, hasta aquí la retransmisión de la Eucaristía familiar de hoy en Llucmajor, presidida por el señor obispo de Mallorca, don Jesús Murgui Soriano, en la que ha estado presente la Cruz de los Jóvenes. Agradecer a esta comunidad de Llucmajor que nos ha acogido a hoy para celebrar la Eucaristía, y agradecer también vuestra atención y participación, y desear a todos los que habéis seguido esta celebración por la televisión, especialmente enfermos y gente mayor, que pasen un feliz domingo y una feliz semana. Gracias.